Este 18 de enero se cumplieron 10 años desde que creé este canal de YouTube. Dos días después subí el que sería mi primer vídeo. Este es el primer episodio de Detección Metálica. 9 minutos 36 segundos de grabación realizada con una cámara de muy baja calidad que tenía tirada por casa y editada con el Windows Movie Maker. ¿Quién me iba a decir que ese vídeo que filmé con el objetivo principal de enseñarle a mi primo lo que me topaba con mi detector de metales iba a cambiar mi vida? En estos años he subido a esta plataforma alrededor de 500 vídeos y nos hemos juntado aquí más de 4.200.000 personas. 4.200.000 personas que han decidido suscribirse al canal porque les interesa lo que hago, algo que me parece increíble. Recuerdo cómo disfrutaba cuando subía mis primeros vídeos buscando con mi detector de metales. No sabía casi nada de YouTube, me veían 50, 100 personas y flipaba. Eso fue lo que me animó a seguir mejorando. Quería que mis vídeos tuviesen más calidad y estuviesen mejor producidos. Así que empecé a tratar de formarme en edición y producción de vídeo, utilizando para ello esta misma plataforma, que cuenta con magníficos profesores para aprender de estas movidas. También me sirvió de mucho el tomar inspiración de otros canales de YouTube. Cuando yo empecé, canales en español que trataran sobre detectores de metales, solo estaba el de mi amigo Gatiño, ahora llamado Cazador de Tesoros, y otro chaval que creo que era de las Islas Canarias, que tristemente abandonó el canal. En inglés me ayudaron mucho a inspirarme canales como el mítico Aquachigger, Nugget Noggin y blogueros como Kaisi Neistat. Es curioso como cuando empecé a subir vídeos ni siquiera sabía que uno se podía llegar a ganar la vida de esta manera. No fue hasta 2 años después de subir mi primer episodio de Detección Metálica que recibí mis primeros ingresos de YouTube. 2 años más tarde, en 2017, dejaba un trabajo estable como informático, con un buen sueldo y condiciones, por dedicarme por completo a esto de los vídeos. No os voy a engañar, fue una decisión que me costó muchísimo tomar. Me había formado durante años como ingeniero en informática, había cursado también un máster, eran muchos años de estudio y dedicación, y de esfuerzo económico por parte de mis padres, a los que estoy increíblemente agradecido por haberme facilitado el estudiar una carrera. Y yo iba a dejar todo eso de lado por algo que no era nada seguro. Daos cuenta que esto de la informática hay que estar todo el día metido para no quedarse desactualizado en cuanto a conocimientos, ya que avanza bastante rápido. No tenía ni idea si esto de los vídeos iba a ser algo que fuese a poder mantenerme económicamente a lo largo de mucho tiempo, pero de lo que estaba seguro es de que era lo que me apasionaba y me hacía feliz. Afortunadamente, y gracias a vuestro apoyo, a todos los que me animáis y veis mis vídeos, y a los que me seguís en mis otras redes sociales, las cosas han salido bastante bien. Solo puedo agradeceros a los que estáis aquí acompañándome durante años o los que solo lleváis unos días. Si no fuese por vosotros, no tendría ni la motivación ni la posibilidad de poder estar haciendo esto. Así que de verdad, muchísimas gracias. No sabéis lo que me mola el poder hacer algo que me apasiona y llegar a tanta gente. Y sobre todo, el saber que os contagio, aunque solo sea un poco, las ganas de salir a la naturaleza a investigar, el interés por la historia y por el medio ambiente. Que eso para mí es algo muy importante, que mis vídeos no sean solo mero entretenimiento, sino tratar de aportar algo de conocimiento y valor a los que me veáis. Por supuesto, también tengo mucho que agradecer a todas las empresas y patrocinadores que me han ayudado durante todos estos años, en especial a Adolfo, de MundoDetector.com, el cual me ayuda casi desde que creé el canal, a Luis de Toma y Traiga y por supuesto a XP Metal Detectors, que me han proporcionado los mejores equipos que podría soñar. En estos 10 años la verdad es que hemos hecho un montón de cosas. El tema principal del canal desde sus inicios siempre ha girado principalmente alrededor de lo que son mis principales pasiones, que son los detectores de metales y la historia. Gracias a los detectores he podido recuperar piezas históricas que de otra forma, casi con total seguridad, permanecerían perdidas para siempre. Entre las que me hacen especial ilusión está, por ejemplo, el cuchillo de la Edad de Bronce de más de 3.000 años de antigüedad que desenterré en una grieta de una escarpada montaña y que doné en el Museo Arqueológico de Asturias. O los restos del avión alemán que durante la Segunda Guerra Mundial se estrelló en una remota sierra asturiana, del cual, tras varios intentos de encontrar el lugar donde se accidentó, logré recuperar un montón de restos que hoy se encuentran en el Museo del Cueto. Como también en ese museo está el tractor de artillería italiano de la Guerra Civil que me topé sepultado por la maleza en una antigua mansión abandonada. No, no puede ser. No puede ser, mirar eso. Flipar con esta movida. El cual la gente de ese museo, con mucho esfuerzo, lograron sacar de ahí tras varios días usando maquinaria pesada. Algo de lo que me siento especialmente orgulloso es de los vídeos que realicé, ayudando a los miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica a encontrar los restos de represaliados durante la posguerra en mi región. El arqueólogo de la asociación me pidió que si le podía echar una mano con mi detector de metales durante las excavaciones, y no lo dudé ni un segundo. Espero próximamente poder acompañarlos de nuevo en esta importante y necesaria labor, de la que, por desgracia, queda tanto por hacer. Otra excavación en la que me encantó participar fue junto a Alejandro, un arqueólogo valenciano el cual me pidió ayuda en una intervención que tenía que realizar en unas antiguas cuevas, frecuentadas en el pasado por contrabandistas. Lo que no nos esperábamos era encontrarnos un auténtico tesoro enterrado en una de ellas. Ahí hay una. O algo, no sé, algo metálico. Bueno, para, que hay... ¡Oh! Pero bueno, ¿pero cuánto hay? ¿Qué es esa locura? No, en serio. ¡Hay tres más!
genial. No, por lo menos. Toda la experiencia fue una pasada y del hallazgo se hicieron eco un montón de noticieros. Me parece increíble la suerte que he tenido de poder documentarlo todo para el canal. Algo a lo que me ha permitido dedicar más tiempo a esto de los vídeos es otra de mis pasiones, que es viajar. Con mi detector he ido varias veces a Argentina, un país que me parece mágico, donde ya tengo un montón de amigos que me tratan genial cada vez que voy. En esas tierras he vivido aventuras increíbles, como cuando viajé durante varios días a pie hasta el conocido como fin del mundo en busca de oro, o como cuando fuimos a recuperar los restos de la guerra de la Triple Alianza a la parte más al norte del país para colaborar en la apertura de un nuevo museo en Corrientes que expondría nuestros hallazgos, o la vez que viajé junto a Esteban a Río Tercero a documentar los terribles sucesos que tuvieron lugar en esa población en los años 90, cuando la fábrica de armas cercana explotó, destruyendo parte de la ciudad y diseminando por el lugar cientos de proyectiles de artillería, de los cuales encontramos uno de ellos completo, el cual fue retirado por el equipo de desactivación de explosivos de la policía, que nos agradeció enormemente la ayuda para su localización. Sí, mira, vos sabés que nosotros estamos acá con detectores de metales y hemos encontrado una bomba. Ahí la está sacando Esteban ya. Ah, la plata o con una cuerda, tío. Otro país que he tenido la oportunidad de visitar en varias ocasiones y que me encanta es México. Aquí siempre me recibe genial Eduardo, que tiene un canal en YouTube del que ya os he hablado antes, que se llama Cazador de Tesoros, y Gama, otro detectorista local. En este país he tenido la posibilidad de buscar oro con mi detector de metales en el desierto de Sonora, junto con César, otro compañero mexicano, de rescatar de las garras del arado restos de antiguas civilizaciones como la Tlahuica o la Maya. También he podido buscar en antiguos campos de batalla, donde se libraron luchas decisivas en la historia de este país. E incluso, gracias a los conocimientos en gemología de Eduardo, he llegado a extraer hasta diamantes de las profundidades de un borbollón de aguas cristalinas. Un país vastísimo e increíble que espero volver a visitar pronto. En busca del preciado metal me he llegado también a ir hasta el continente africano, concretamente a Costa de Marfil, donde Carlos me invitó a visitar su explotación aurífera. Allí tuve la oportunidad de introducirme en minas clandestinas y con mi detector de metales encontrar bastante oro. Volviendo a América Latina, también he tenido la oportunidad de explorar el remoto desierto de Atacama, también en busca de este metal, encontrando montones de pepitas a pesar de que el clima y las condiciones eran durísimas. Lo que peor llevé fue sin duda la altitud. Para tratar de contrarrestar sus efectos utilicé remedios locales como mascar hoja de coca, lo que realmente me ayudó bastante. Se supone que hay que masticarlo un poco y luego dejarlo aquí chupando el jugo. Sabe muy amargo, ¿eh? Pero bueno, si me ayuda con el mareo y el dolor de cabeza que tengo, lo agradezco. Creo que son las condiciones más extremas en que he detectado en mi vida. Pero fijaros, ¿eh? Mirad qué paisaje. No me digáis que no merece la pena, ¿eh? También en esta parte del mundo tuve la oportunidad de explorar Brasil, sobre todo sus playas, cargadas de reliquias perdidas por los antiguos comerciantes de esclavos tan presentes en el pasado en estas costas, así como tesoros dejados atrás por los numerosos turistas que las visitan a día de hoy. Más recientemente he tenido la oportunidad de visitar Cuba, gracias a la invitación de Leo y Tony, una isla a la que me unen lazos familiares y que me ha dejado enamorado, ya no solo por sus espectaculares paisajes, sino por su gente, de las cuales me asombró la voluntad y fuerza que tienen para salir adelante a pesar de las enormes dificultades que atraviesa el país. En este país tuve la oportunidad de buscar en lugares espectaculares, como antiguas bases abandonadas de la ya desaparecida Unión Soviética, que fueron usadas para guardar arsenal nuclear durante la conocida como Guerra Fría. Basureros coloniales, donde tras mucho cavar logramos rescatar algunos objetos antiguos súper curiosos que nos hablan del majestuoso pasado de la isla. E incluso de explorar antiguas y muy aisladas costas frecuentadas por piratas y corsarios, donde llegamos a recuperar objetos como un antiguo cañón naval de un naufragio. Y hasta munición para el mismo. El último viaje que he realizado a esta parte del mundo ha sido a Uruguay, un país pequeño en tamaño pero repleto de historia. Aquí tuve la oportunidad de ir a explorar junto con Martín, un buscador de tesoros con un montón de experiencia que ha creado una revista sobre detectorismo e historia cuya versión online es totalmente gratuita y que no puedo dejar de recomendaros, sobre todo por el respeto que muestra por la historia y esta afición. También en Uruguay tuve la oportunidad de conocer a Guzmán Garrido, un joven historiador y detectorista que, inspirado por mis vídeos, comenzó en este hobby y que ha documentado ya varias investigaciones realizadas con su detector de metales en diferentes lugares con importancia histórica en el país. Incluso ha publicado un libro que ya va por la tercera edición sobre la historia de la conocida como la Tapera de los Oribe, un lugar espectacular donde tuve la oportunidad de buscar y de esta forma colaborar en la investigación, encontrando diversos objetos de época pertenecientes a la gente que habitó la estancia y que ya forman parte de la última edición del libro. No os podéis imaginar lo que me flipa el haber inspirado a gente así a empezar en esta bonita afición que tanto puede aportar al conocimiento de nuestro pasado. En cuanto a Europa, he tenido la suerte de poder visitar Países Bajos en dos ocasiones ya. Aquí me junté con mis amigos de Wat Dutch MD y exploré las heladas estancadas aguas de un búnker de la Segunda Guerra Mundial, donde soldados holandeses se habían deshecho de un montón de objetos, armas e incluso explosivos antes de que el ejército alemán tomase el lugar. ¿What? ¡Mecha! Es un Panzerfaust, el German anti-tank rifle.
mechanism. Ah, es un antitanque entonces. Yeah. Es un use nada más, solo one use. Relacionado con la Gran Guerra, también logró recuperar con mi detector de metales algunos restos muy interesantes de un bombardero de las Fuerzas Aéreas del Reino Unido que los nazis derribaron sobre una granja. En este país también tuve la oportunidad de utilizar de nuevo el imán en un puente de un peligroso barrio de Ámsterdam, donde encontramos varios objetos como teléfonos móviles, cuchillos y hasta una pistola descartada por los criminales que operaban en la zona. Incluso logramos sacar del agua una caja fuerte cerrada que posteriormente logramos abrir con una radial. En mis varias visitas a Francia, he tenido la oportunidad de visitar el lugar donde fabrican mi detector de metales favorito y de enseñaros un poco el proceso de montaje y pruebas del mismo, así como de visitar varios lugares donde buceé en busca de joyería perdida por los bañistas. Otro viaje increíble que pude realizar gracias al apoyo de XP fue en Inglaterra, para asistir al que es el mayor evento de detectores de metales del mundo, el Detectival. Toda una experiencia, imaginaos a más de 2.000 personas de todas las edades y un montón de países diferentes buscando con sus detectores de metales y conviviendo durante 3 días. Durante el evento encontré, entre otras muchas cosas, una moneda romana de más de 2.000 años de antigüedad, que entregué a los arqueólogos y me devolvieron unas semanas después, tras clasificarla y documentarla para el PAS, que a día de hoy ya cuenta con más de 1,4 millones de objetos encontrados por aficionados, algo que está ayudando a comprender mejor el pasado de este país. Otro viaje que realicé gracias a XP fue el que hice a Estonia, un país de la antigua Unión Soviética en donde la Segunda Guerra Mundial tuvo mucho impacto, algo que atestigua la enorme cantidad de restos del conflicto que logramos desenterrar. ¿Está aquí? ¡Hola! ¿Qué va? ¡Wow! ¡A Soviet Buckle! ¡Mira, flipas, tío! ¿Qué va? Sí. Flipas. Más recientemente he tenido la oportunidad de viajar a Alemania y conocer a Rubén, un español que lleva varios años viviendo por allí y que ha hecho hallazgos con su detector de metales que han acabado en museos del país e incluso han motivado publicaciones en importantes revistas arqueológicas. Con Rubén tuve la oportunidad de conocer cómo es el tema de la detección en países que realmente respetan su patrimonio y de buscar con él junto a un antiguo balneario que solía ser frecuentado por los soldados alemanes durante el Tercer Reich, haciendo algunos hallazgos espectaculares. ¡Hostia, Rubén! ¡Ven a ver esto, que es muy harto, tío! ¡Vaya harto que me pareció ver aquí la esvástica! ¿Sí? ¿En serio? ¡Mira! ¿Eh? ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Sí? ¡Hostia, qué guapo, chaval! ¿Qué es, una medalla o qué coño es? Sí, es una parte de una medalla. ¡Vaya clavazo, tío! Pero a lo largo de estos años no solo he centrado mis vídeos en los detectores de metales, sino que he ido haciendo contenido sobre otros tipos de búsquedas, como las que he realizado con imán de neodimio, con las que he encontrado varios artefactos que me han obligado en numerosas ocasiones a avisar a las autoridades, colaborando de esta manera en retirar materiales altamente contaminantes y peligrosos de zonas cercanas a núcleos de población, con el riesgo que esto conlleva. También he recuperado un montón de objetos perdidos bajo el cauce de ríos altamente transitados, como literalmente cientos de gafas que doné al centro de recuperación Melvin Jones, que se especializa en dar una segunda vida a estos objetos y enviarlos a la gente necesitada alrededor de todo el mundo. Y muchos teléfonos móviles perdidos, de los cuales un montón de ellos pude por fortuna devolver a sus propietarios. Joder, tío. ¿Te puedo dar un abrazo? Tú sabes que no es ni lo que vale ni nada. No, la putada hay que esconderlo, sí. No, pero bueno, da igual. Pero digo, el hecho, tío, de que te lo encuentres tú esto aquí en el río, que yo lo daba por perdido. Durante estos más de 500 vídeos también os he compartido mi aventura cruzando España, de punta a punta, en una moto de 125, tratando de hacer todo el recorrido por caminos de tierra. Los arreglos que realicé a mi autocaravana, que compré con más de 25 años a sus espaldas, la cual acabé prácticamente reformando por completo, gracias a la increíble ayuda que me proporcionaron mis amigos de Camper Up. Y un montón de paranoias más, como cuando me dio por probar a extraer plata de unas radiografías que me encontré en un antiguo hospital abandonado. Y luego le pedí a mi padre que me hiciese un colgante con la plata que recuperé, y algunos de los restos del avión de la Segunda Guerra Mundial estrellando en Asturias, que ya os he comentado. Eso por no hablar de los experimentos de extraer oro de todo tipo de cosas, como las famosas cremas faciales de Mercadona, que resultaron ser una estafa, de varias botellas de licor que usan este preciado metal para hacerse de alguna forma más exclusivas, de papel de fumar, de tarjetas telefónicas, y un montón de objetos más donde el oro se utiliza con un sentido práctico
práctico o simplemente para llamar la atención del consumidor. Al final he ido haciendo vídeos de lo que me ha ido apeteciendo en cada momento. Si encontraba algún tema que me apasionaba y creía que podía ser interesante y aportaros algo a los que me veis, lo filmaba y lo subía. No os voy a mentir, claro que me fijaba en las cifras de reproducciones. Es un buen indicativo para saber que os gusta y también me va bien a mí para ganar dinero. Pero las visitas y los números, aunque suene a cuento chino, no han sido nunca mi prioridad. De ser así, habría explotado al máximo los vídeos de buscando cosas en el río, en la época en que funcionaban increíblemente bien y me hubiese forrado. O estaré hoy en día haciendo solo vídeos de la cabaña, que son los que más visitas tienen en la actualidad, con diferencia. Pero como os digo, mi objetivo aquí no es hacerme ni famoso ni ultramillonario. Lo que me preocupa es tratar de ser feliz y dejar un legado del que me pueda sentir orgulloso el resto de mi vida. Porque todo esto que estoy subiendo, soy consciente de que probablemente nunca desaparecerá. Y si llego anciano, quiero poder seguir viendo mis vídeos y pensar, joder, pues no estuvo tan mal, lo hice bien. Yo crecí en una época sin internet, algo que agradezco enormemente. Llevo 10 años metidos en esto, he visto la evolución de las redes sociales en todo este tiempo y el camino que lleva todo me resulta cada vez más desagradable. Parece que ahora la tendencia es el contenido corto, en su gran mayoría vacío, carente de cualquier valor ni principios. Veo que el contenido que más triunfa es el que busca el morbo, las cosas fáciles o graciosas que apaguen por completo la consciencia. Eso por no hablar del materialismo y consumismo que promociona muchos de estos contenidos, fomentando la frustración en las personas que no pueden llegar a tener esas vidas perfectas de ciencia ficción. Yo no sé cuánto tiempo más estaré por aquí, espero que mucho, porque ya os digo que me encanta compartir lo que hago. Ojalá me aguantéis al menos otros 10 años más. Y eso es todo, igual ha quedado un vídeo raro, pero quería compartir todas estas reflexiones y movidas con vosotros. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí desde el principio, a los que os habéis ido y a los que llegasteis ayer. Si no fuese por vosotros, para mí sería imposible poder estar haciendo todo esto. Y eso, nos vemos el próximo viernes.